Bueno, ¿cuántas noches soñamos con esta noche, compañero? Hace 10 años que cada vez que nos íbamos a dormir, cada vez que veníamos de un día de militancia y volvíamos cansados y volvíamos indignados porque el poder nos quería desalojar, porque el poder nos decía que no se puede, cada noche que llegábamos con ese cansancio de esta ciudad. Bueno, decíamos que cada noche nos íbamos a dormir soñando con una noche así. Y hoy, todos juntos nos podemos mirar, abrazarnos y decir que esos sueños de esas noches individuales hoy son 100.000 rosarinos que le dijeron sí a Ciudad Futura. 100.000. No sabe cómo se ven las caras de acá, espectacular. Somos, en esta ciudad, en la categoría concejal, hoy, gracias a todos los que estamos acá y muchísimos más, viene el Partido Socialista del Siglo XX, que está en retirada, el Partido de la Derecha del Siglo XXI y tercero, Ciudad Futura. ¡Somos la tercera fuerza de Rosario, compañeros! Gobierna la ciudad, pero le quedan los últimos 4 años, porque en 4 años gobernamos nosotros. El primer gobierno del socialismo del siglo XXI en Argentina lo vamos a construir todos los que estamos acá y todos, absolutamente todos, los que entiendan que hay otra forma de construcción política. Hoy nosotros le vamos a tender la mano a todos, porque hoy estamos mostrando que se puede. Que cuando nos decían que nos teníamos que juntar con cualquiera para sacar un votito más, y nosotros le explicábamos, como le dijimos el otro día en el acto, nosotros no queríamos ser concejales, nosotros queremos cambiar el mundo y hoy lo estamos demostrando. Entonces, para no hacerla tan larga, el objetivo que nos pusimos hace 2 meses nada más, cuando hicimos una gigante elección, cuando sacábamos 25.000 votos, como siempre, fuimos a más. Y dijimos, no nos conformamos con estos votos porque no nos conformamos con una experiencia de un concejal distinto durante 4 años. Queremos construir una alternativa política. Por eso dijimos, vamos a duplicar los votos y vamos a conseguir un bloque. Muchos nos decían otra vez que eso era imposible. Y nosotros le dijimos, básicamente nosotros, nuestra razón de ser es luchar contra los imposibles. Si no, no hubiéramos conseguido las condenas que conseguimos para los asesinos de nuestros compañeros. Marcando un quiebre en la ciudad de Rosario y convirtiendo el dolor en justicia y en dignidad. Si nos hubiéramos quedado con que no se podía, hoy hubieran desalojado a 150 familias y habría otro barrio privado en Rosario. Y acá estamos. Nos multiplicamos. Nos quisieron matar, nos quisieron desalojar y lo único que lograron es que haya 100.000 ciudadanos que creen en la ciudad futura. Eso es una victoria política. Ya no sé más qué decir. Lo único que voy a decir es que así se siente cuando uno está haciendo algo importante. Así se siente empezar una revolución. Gracias a todos. Y ahora le vamos a presentar, habíamos dicho un bloque, no habíamos dicho de cuánto era el bloque. Por eso le presento a los dos compañeros que vamos a hacer el bloque de tres. Pedro Salinas, Karen Tepp, le pese a quien le pese, tres concejales de Ciudad Futura.